Hola mi gente, bueno mi gente, aquí estamos una noche más como dice la canción, necesito de ti vida mía, una noche más. A ver, va mi gente, hice este video y el video me quedó espectacular, pero el audio me salió fatal. Entonces me toca que volverlo a hacer y ay, qué rabia, pero bueno. Aquí somos resilientes, acuérdense que somos divino femenino, somos llamas. Yeah. Bueno, mi gente, este video va guiado a el cambio de roles en la conexión. Ya hice un video hace como unos 100 videos atrás, pero bueno, voy a volverlo a hacer. Pero este va en énfasis al portal 10-17, o sea, octubre 17 del 2024. ¿Okay? Bueno, vamos a iniciar así con una historia de Netflix. Vamos a hablar en términos generales. Porque después uno dice cosas y van a decir que Jamesito está diciendo cosas y yo soy claro y no quiero bochincha aquí en YouTube. No queremos bochincha aquí en YouTube. Bien, ¿qué pasa? Vamos a iniciar así. Generalmente, cuando tú te encuentras con tu divino, la primera vez que te encontraste con esta persona, generalmente los divinos masculinos vienen de trabajar. O sea, vienen de la quinta, ¿sí? Han pasado por relaciones difíciles y están en esa burbuja de introspección. O sea, que técnicamente han ascendido a su emocionalidad, han estado buscando terapias de sanación. Bueno, todo es a su manera, ¿sí? Porque claro, van a decir, no, pero es que él no sabe nada de espiritualidad, él no sabe nada de energía. Claro que no, pero él puede buscar ayuda de otra manera, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente la divina femenina o el divino femenino ha estado trabajando fuertísimo en la 3D, ¿ok? Fuertísimo en la 3D. Ha estado en el gym, ha estado en su negocio. Esto es en términos generales, por favor, mi gente. No quiero bochinche. ¿Sí? Entonces, claro, vamos a hacer un símil con mi boca. Hagamos de cuenta que mi boca es el equilibrio, esta es la quinta dimensión y esta es la tercera dimensión. Entonces, la divina femenina ha estado acá, ¿sí? Y el divino ha estado acá. Entonces, vienen aquí y aquí se encuentran, ¿ok? Aquí se encuentran. Bien, ¿sí? Ese es como el equilibrio, esa unión, esa burbuja de amor. Y entonces todo empieza a ser bonito, todo empieza a parecer chévere, todo les empieza a parecer. Eso es bonito, esa es la mejor sensación que uno puede sentir. O sea, realmente, el que vivió ese enamoramiento de llamas es una cosa impresionante. Uno se siente en una nube. Bien. Entonces, están aquí, la intensidad emocional y la kundalini sube y baja, y esa marea y ese maremoto de emociones. Entonces, claro, el divino masculino no aguanta tanto, no aguanta que se desconecta. Entonces, están aquí, sí, ok, en el equilibrio. Entonces, el divino masculino viene, pa, se desconecta, huye, se va, se viene para la tercera dimensión, pa, se quita. Huye. Y la divina femenina que está aquí en equilibrio se viene para acá. ¿Ok? Sí. Vuelvo y lo explico. Generalmente el divino ha estado acá porque viene de una situación. Generalmente los divinos masculinos vienen de relaciones muy tormentosas, entonces han estado acá. La divina ha estado acá. Sube y se encuentran aquí cuando se encuentran. ¿Sí? Entonces cuando el divino masculino huye, sí. Se viene acá la tercera y la divina se viene acá la quinta. Y el equilibrio está aquí en mi boca. ¿Ok? Bien. En ese trabajo de la divina femenina le adentra la noche oscura, la introspección, la sanación, las heridas, todo esto. El divino masculino está acá, gozando en la 3D, entre comillas. Gozando, chévere, ya me voy a olvidar de esta persona, ya esto va a pasar, esto es un ratico, la relación no es buena ni larga, se dicen todas esas cosas, ¿ok? Entonces, claro, a medida que la divina femenina sana, empieza a bajar, porque entonces sana, pero tiene que regresar a la 3D a hacer cosas. Tiene que regresar al trabajo, tiene que regresar al gimnasio, tiene que regresar a la familia, tiene que regresar al negocio. Entonces, estamos acá,
Entonces, el divino viene, la divina viene bajando, 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 aquí al equilibrio. La divina femenina no baja acá, a la 3D, ella viene al equilibrio, ¿sí? Aquí. Y el divino viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo. Entonces, cuando se encuentran por aquí, son esos reencuentros, esos momentos donde hablan por celular. Sí, por ejemplo, antesito del portal, los divinos aparecieron, ¿sí o qué? Después del portal del eclipse del 2 de octubre, los divinos aparecieron, ¿sí o qué? En ese momento es que la divina viene bajando y ellos vienen subiendo y nos encontramos aquí. Aquí hablamos, chateamos. Luego se enfría otra vez la conexión donde el divino sube a la quinta y la divina baja. Sí, entonces se quedan acá. Entonces cuando el divino empieza a equilibrar sus energías, tan, 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 se encuentra con la divina aquí, porque la divina está aquí. Acuérdense que mi boca es el equilibrio, ¿no? Entonces, la divina está aquí como flotando aquí, entonces el divino está muy arriba y por eso no lo ve, está bloqueada, no se encuentra. Entonces cuando bajas acá a flotar también, porque una vez que el divino pase noche oscura y suba a la quinta, él no baja a 3D, literal. Baja pero al equilibrio, 3D, quinta D, 3D, quinta D, 3D, así. Entonces quedan flotando aquí. Y aquí es que se encuentran el divino y la divina y empiezan a la unión y todo eso. Y bueno, todo eso, ustedes me entienden. Entonces, ¿qué pasa? El portal, porque el video vamos a hablar del portal, estoy hablando del portal. El portal de ayer fue para que los divinos suban y la divina baje. Sí, entonces por eso la divina femenina está yendo a su energía masculina y el divino está yendo a su energía femenina. Energía masculina 3D, energía femenina 5D. Entonces, en esa búsqueda de energía masculina, la divina quiere hacer cosas, ¿sí? Las divinas masculinas quieren hacer cosas, las divinas femeninas quieren hacer cosas, quieren regresar al gym, ya se están colocando bonitas, ya se, ¿sí me entienden? Y el divino está subiendo acá, están en introspección. Entonces, los divinos los están haciendo ir a energía femenina y a la divina energía masculina al equilibrio, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasó con el portal. Por eso vieron que los divinos aparecen y desaparecen porque se van otra vez a la introspección. Si tu divino está desaparecido o tu divina, no pasa nada, está trabajando. Bien. ¿Qué le iba a decir? Recomendaciones para los chicos que son divinos femeninos, divinos femeninos. Como las divinas masculinas están subiendo a su energía femenina y nosotros estamos bajando a la energía masculina, el divino masculino hombre, el divino femenino hombre, ¿sí? Generalmente a nosotros los divinos femeninos nos gusta que la chica venga y nos diga, no. Ahora como tú estás bajando a tu energía masculina, tú debes de ir a la chica. En sentido no a corretear, o sea, debes de ir en sentido neutral, acércate, busca, porque es una chica, acuérdate, y ahora está yendo a energía femenina, y la energía femenina es una energía de espera, estoy acá, estoy tranquila, él es el chico que me conquiste, ¿sí? O sea, eso es lo que está pasando. Entonces, si, generalmente si eres chico, miras que tu chica, si tú eres divino femenino, miras que tu chica no se está moviendo casi, aunque quiere venir, da señales, pero no hace nada, porque está yendo a su energía femenina. Y la energía femenina es una energía de espera, de amor, de aquí estoy. Pero el que tienes que hacer tú, porque tú eres el de la energía masculina. O sea, tú eres el chico. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Esto es para los chicos, esto es para los chicos. ¿Sí? A los DF que son chicos. Bien. Pero háganlo de forma paulatina, suave. No vayan a corretear. ¿Sí? Usted... Tú eres chico, tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿ok? Así que porque al divino femenino generalmente le gusta que vayan por él y tal. No, ahora somos masculinos, ¿qué tenemos que hacer? Los chicos me entienden. Así que les voy a dejar este videito por aquí para sesiones con Jamesito. Aquí en la descripción del video está mi WhatsApp y mi Instagram. Contacten con Jamesito, busquen ayuda con Jamesito. Y si no, no pasa nada. Denle me gusta al video, suscríbanse al canal. Y nada, mi gente, eso es lo que está pasando después del eclipse. Eso les quería comentar, porque así se están tornando las energías. ¿Okay? Así que bueno, me estoy echando mi cremita por aquí, precioso, grande y resplandeciente. Y vamos a seguir trabajando, porque hay que seguir trabajando, mi gente. Y es así, así. Así que mañana les estaré haciendo más videitos y cortamos el video por aquí, porque así tiene que ser.